At Chime, we're making banking better for everyone because financial peace of mind should be for people of all kinds. Chime helps people who help, who hoop, MCs of the roots, like me, cooks who flip flapjacks, whatever your zodiac, Chime's got your back. Chime's making banking better for everyone. Saludos, Lucas. ¿Cómo utilizas estos partidos, verdad, de aprendizaje y cómo te sientes, verdad? ¿Estás en un gran ritmo? ¿Entiendes que estás jugando el mejor baloncesto de tu carrera al momento? Bueno, solo han sido 4 partidos, pero hay que transmitir esto a los playoffs, hay que ganar partidos. Ahora mismo estamos 1-3 y hay que mejorar muchas cosas y prepararnos para los playoffs. Hola, Chris, para la agencia Tela de Argentina. Chris, primero preguntarte si sienten que por momentos en el equipo recae la presión mucho sobre Luca, ¿no? Y por otro lado, preguntarte si es por alguna ocasión especial la camiseta del Betis. ¿Y por qué el Betis y no el Sevilla? La camiseta del Sevilla. Es para lo que estoy aquí, ¿no? Para quitar un poco la presión de Luca, que sabemos que es el focus de todos los equipos en contra quien jugamos. Y lo más importante para los otros equipos es intentar parar a Luca. Así que para eso estamos aquí, para ayudarle e intentar quitarle un poco de presión. Y bueno, la camiseta de Betis, porque soy aficionado del Betis. He traído 4 camisetas a la burbuja y esta era una de las 4, así que me la he puesto ahí. Hola, Chris, por acá desde Puerto Rico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Te pregunto, este juego fue bastante cerrado al principio, la primera mitad del partido. ¿Qué pasó luego en ese tercer parcial donde vimos que ellos toman ventaja en los primeros minutos del parcial? ¿Qué sientes tú que pudo haber fallado? ¿Qué pueden mejorar para una futura serie frente a los Clippers? Bueno, los partidos de NBA son largos. Siempre hay momentos de que un equipo mete muchos puntos seguidos o pasan cualquier cosa y tienen el momentum del momento. Bueno, lo he dicho un poco raro, pero me he entendido, ¿no? Y pasan esas cosas. Lo más importante es seguir estando tranquilo en esos momentos y seguir jugando nuestro juego, y si hace falta, pues subir la intensidad en defensa o hacer algunos ajustes. Así que, bueno, nosotros estamos aprendiendo siempre y hoy, jugando contra un equipo que son uno de los favoritos de ganarlo todo, yo creo que ha sido una muy buena experiencia para nosotros.